orgulloso y honrado de estar acá compartiendo con ustedes. Tenía dos reflexiones que pudieran ser preguntas para compartir con los expertos. La primera tiene que ver con los mecanismos de control que el gobierno chino implementó al sector productivo para garantizar la eficiencia y la productividad de los distintos sectores productivos que focalizaron para el desarrollo. Y la segunda pregunta tiene que ver con la propuesta que usted lanza de posibilidad de intercambio comercial entre ambos países en moneda nacional, usando el yuan y usando nuestra moneda convertible. Ahora yo voy a contestar su primera pregunta. En China, el 90% de empresas en China son empresas privadas. El gobierno no puede hacer un control directo a ellos. El problema reside en... El gobierno puede implementar un sistema de incentivo o acicate. Si las empresas privadas para elevar la productividad y mejorar la eficiencia puede ganar más. Si las empresas privadas pueden trabajar con las políticas industriales del gobierno, el gobierno puede ofrecerle asistencia y subsidio necesarios. Así, algunas empresas buenas que nos necesitamos tanto puede desarrollar con más rapidez. El jefe de la formación política de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela ha pedido la palabra. Bien, allí tenía parte del discurso de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en este taller que se realizó el día de